Ecomundo, ojalá 4GD. El impacto de la devaluación del yuan y las correcciones del nivel de crecimiento de China hacia 6,7% han planteado una serie de rompecabezas a los analistas financieros y económicos en todo el mundo. De hecho, en el día de ayer hubo masivas inyecciones de capital del Banco Central Chino, aunque la bolsa de valores tuvo en el día de ayer bajas eh, importantes. Y hay un hecho interesante, y es que justamente la lenta y mediocre recuperación de Europa sobre todo en términos de que las principales economías tuvieron un crecimiento mucho menor de lo esperado, en el que Alemania de solo 0,4% cuando se esperaba que llegara a 0,7%, y el estancamiento de Francia a 0% cuando se esperaba... 0.7% y de Italia 0.2% cuando se esperaba 3%. Esta situación ha puesto a pensar sobre todo por el hecho de que las economías latinoamericanas, sobre todo Brasil, que es la sexta economía mundial, y con el dato de Japón ayer, que es la tercera economía mundial, estamos hablando que de las principales economías mundiales están en un punto de crecimiento muy reducido o cercano al estancamiento. Esta situación ha puesto a pensar a las autoridades de Estados Unidos, sobre todo las autoridades de la Reserva Federal, que en este momento se encuentran estudiando la posibilidad de aumentar la tasa de interés de la Reserva Federal. Es importante tomar en cuenta que luego del tropiezo del crecimiento del PIB en el primer trimestre y que la economía en el segundo trimestre volvió a reaccionar, lo que está pensando la Reserva Federal es tener mucho cuidado, porque este incremento en la tasa de interés sería el primero en 10 años. Y lo que se quiere evitar es que la economía se sobrecaliente. De ahí que hay que... Buscar cómo aumentar el tipo de interés. Sin embargo, hay que tomar en consideración que, pese a que existe esta recuperación en la economía norteamericana que ha sido calificada como de moderada, no es menos cierto que ante estas perspectivas débiles y de desaceleración en la economía mundial, las autoridades estén muy cautas a la hora de plantearse el aumento de los tipos de interés. Es importante tomar en cuenta que la FED ha mantenido prácticamente tasas de interés muy bajas y que la compra de bonos prácticamente llega a un nivel de 4 billones de dólares. Recordemos que las políticas de inyección de dinero desde la gran crisis de 1929, ha sido fundamental a partir de los postulados de John Maynard Keynes para poder impactar con medidas contracíclicas a la economía, tanto a través de la política monetaria como a través de la política fiscal, incrementando el gasto. Lo que nosotros hemos visto es que justamente la reducción de las tasas de interés ha sido un componente muy importante y el incremento del gasto federal. Estas políticas han permitido que la economía norteamericana haya podido salir a flote. Ahora bien, existen diferencias importantes y lo que están pensando los analistas es qué paliativos se pudiesen utilizar en el caso de que las actuales síntomas de una posible recesión pudiesen presentarse en la economía mundial. Y desde ese punto de vista lo que se ha estado viendo es justamente cuáles instrumentos se pudieran plantear dado que la política monetaria ya ha llegado a un tope y lo que se quiere pensar es que existe un hueco en la política fiscal. Pero hay una diferencia importante entre los demócratas y los republicanos en torno a cómo utilizar la política fiscal. Vamos arriba, volvemos en breve con Mundo Ojalá 4RD. Es importante tomar en cuenta que dadas las herramientas con que se cuenta, tanto por el lado de la política fiscal, Janet Jelsen y la Reserva Federal, y por el lado de la política eh, fiscal, ya que la política monetaria está en manos de la Reserva Federal, que es el mayor Banco Central del mundo, y de parte de la Casa Blanca, que es quien maneja toda la política fiscal, todo lo que es el gasto federal, el gasto de los estados y el gasto de las municipalidades. Y es importante destacar que antes de la crisis el nivel de endeudamiento global de la economía norteamericana estaba en un 74% en relación al PIB y ahora solo está en un 39% en relación al PIB. Por esto, algunas de los planteamientos que se tienen para evitar que la economía norteamericana, que es la economía que representa el 19% del consumo mundial, y que de Estados Unidos entrar en una situación de recesión, esto podría afectar todas las expectativas de crecimiento mundiales. Entonces, lo que se está tratando es que el déficit fiscal que solamente está en este momento en un 3.3% en relación al PIB, pudiese tener un hueco de alrededor de 5.8 millones de billones de dólares. De manera que este pudiese ser un colchón en caso de que hubiese una desaceleración. Porque en el caso de la política monetaria ya existe una política próxima a cero en las tasas de interés de corto plazo y esta compra masiva de bonos que asciende a 4 billones de dólares, con lo cual se plantea que las tasas de interés a largo, mediano y largo plazo tampoco tengan aumento. Esto es con el objetivo de que la deuda de las familias, que es un aspecto muy importante, no se incremente y que puedan tener un respiro para aumentar el consumo. Ayer se informa que las utilidades de Walmart, que es la empresa más grande en Estados Unidos orientada al consumo, redujo sus ganancias en un 15%. Al mismo tiempo, al mantener la tasa de interés por debajo, esto permite que el riesgo que toman los inversionistas para impulsar nuevos proyectos se vea favorecido. Al mismo tiempo, muchos han considerado... Toda la situación que se ha planteado en Europa, donde incluso se le ha pagado a los bancos para mantener una comisión si mantienen dinero inmovilizado en la banca, con el objetivo de tratar de que la banca preste a los inversionistas y preste a las familias, de manera de activar la economía. De forma tal que en este momento los principales analistas y cerebros norteamericanos están analizando con mucho detalle cuáles son las posibilidades que existen, tanto desde el punto de vista de la política monetaria como desde el punto de vista de la política fiscal, de manera de buscar un, herramientas que permitan paliar cualquier situación que pueda generarse en la economía, a sabiendas de que ya existen 16 meses en que la economía norteamericana ha estado aún de manera moderada saliendo a flote y es un periodo muy largo si lo tomamos en cuenta de los históricos ciclos que ha habido después de la Segunda Guerra Mundial. Este es un elemento sobre todo porque existe un techo en términos de lo que son los pagos de el gobierno federal a las pensiones de los principales Pensionados, sobre todo de toda la generación de posguerra. Aquí vemos un gráfico muy importante, sobre todo que nos mide el total de activos de las arcas de la Reserva Federal. Fíjense cómo se incrementan de manera sostenida como una manera de paliar el déficit en términos de. En la economía, es decir, es inyectar liquidez a la economía de manera que los actores económicos tengan la posibilidad de orientar el gasto y buscar posibilidades de inversión, de manera de amortiguar lo que son las tendencias del ciclo. Estas son las políticas keynesianas que se impulsaron para salir de la gran recesión de la economía. Ahora, hay que buscar. Y es lo importante que exista un acuerdo en el, entre el Congreso y la Casa Blanca, ya que los demócratas son más partidarios de utilizar tanto la política monetaria como el gasto y la política fiscal como herramientas contra la situación de disminución del ciclo económico, mientras los republicanos son opuestos a que exista la posibilidad de agrandar el, el tamaño de la economía norteamericana. Es un aspecto eh, fundamental, sobre todo porque el equilibrio entre reducción de gastos que ya ha llegado a un techo y posibilidades de aumentos impositivos, donde los republicanos siempre han tenido una postura más rígida. Y hay que tomar en cuenta, sobre todo, que para salir de esta situación de recesión, lo que ha existido es un ensanchamiento de la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. De manera que la debilidad en el consumo es un punto importante a tomar en cuenta por los principales analistas que están tratando de estudiar desde ahora cuáles son las posibilidades y las reservas que tiene la economía norteamericana para enfrentar una futura situación de crisis. Pero será hasta mañana cuando vuelva Ecomundo a Ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.